Aleluya. Gloria a Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el oro allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy, todo nuestro corazón, cantemos en su poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob
y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como Él obró allá, Él lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Su mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en su luz. Así como Él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará. Soy con todo nuestro corazón, caminemos en su luz, músico. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el oro hacia aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. El mensaje Cristo nos envió para guiarnos con todo nuestro corazón, en su luz. Así como Él obró allá, lo mismo hacia aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así como aquí, Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón, caminemos en su luz.
nace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Tu mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón caminemos en su luz. Y a mucho pueblo arrastrado,
pero en este día Miguel, y él tiene el gran ejército de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella. El enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado. Pero en este día, Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo las siete edades. Por las siete edades, dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado. Pero en este día, Miguel tiene el gran ejército de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima.
estrella que mi honor ha podido arrastrar. Estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar.
la participación de nuestra hermana Blanca, amén, y las hermanas. Vamos a cantar un cántico nuevo, amén. Ella viene a buscar. Hoy se ha levantado la reina de Saba, a su sabiduría del
alegrará en la danza, los jóvenes y viejos. Juntamente nos ha cambiado su lloro y gozo, porque descendió con un librito abierto. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. De todo corazón, el séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello nos ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Vamos a cantar todos, ya ha salido el sol. Del plan de redención, aleluya, shalom. Ya ha salido el sol. Pregonad libertad en la tierra. Ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado. Volved cada uno a vuestra heredad. Volved cada uno a vuestra real familia. Pregonad libertad en la tierra, ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado, volved cada uno a vuestra heredad. Volved cada uno a vuestra real familia.
el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en vosotros voz de aclamación. Predestinada la enseñanza. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en vosotros voz de aclamación, produciendo obra predestinada. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, shalom, ya ha salido. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. El Arturo, una que cante el Arturo. No, el hermano. La hermana Úrsula. No temáis.
todo aquel que cree en esa perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. Llegó su último tiempo, Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. La novia Adán decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra. Será posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará, y en la boca de sus elegidos, y en este último tiempo, Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol lejano y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra. Solo así, nuestro Señor.
nuestro Señor nos dará el reino, nos dará el reino, nos dará el reino. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo. Es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la deidad. Todo monte se moverá. Nuestra tierra conquistar. Es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase.
Siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como se abrace la vida, todo monte se moverá. Es posible nuestra tierra conquistar, es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Nuestra tierra conquistar, es posible llegar a perfección. No importa las circunstancias, no nos podrán detener. Es posible, vamos a llegar. Oh, solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como si hablase la Deidad, todo monte se moverá. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como se habla toda la palabra y pongámosla en nuestra boca. Será como se hablase la harina, todo monte se moverá. Se moverá, todo monte se moverá. Se moverá, todo monte se moverá. Gloria a Dios. Dice el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa,
cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el juicio, y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Aleluya. Nuestro hermano Arturo, amén. Si Jehová está con nosotros,
¿dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor, alma gime cama por realidad. Prisionero de bala mismo he sido, y bala me enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón. Y el caballo de velos hoy llegó y dice con la espada en la boca, lucha por una total liberación. Luz resplandece, sí, como la trompeta empezó a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación total, y solo por liberación tendrá. Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Mar Rojo con el gran poder de Dios. Y María tocó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Mar Rojo con el gran poder de Dios. ¡Y María! María tocó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Y en este tercer éxodo, Dios nos ha traído liberación. Y por medio del ángel que nos envió, algo a su palabra bendijo. Y por eso danzo en gratitud, y porque la victoria Él nos da. Sobre el viejo hombre su altivez, y para reflejarlo solo a Él. Y porque la victoria Él nos da. Sobre el viejo hombre su altivez, y para reflejarlo solo a Él. ¡Aleluya! Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Mar Rojo con el gran poder de Dios. Y María tocó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Mar Rojo con el gran poder de Dios. Y María tocó el pandero y danzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos el Señor los destruyó. Y en ese tercer éxodo, y Dios nos ha traído liberación. Y por medio del ángel que nos envió, algo en su palabra vindicó. Y por eso danzo en gratitud, y porque la victoria Él nos da. Y sobre el viejo hombre y su altivez, y para reflejarlo solo a Él. Dando en gratitud, y porque la victoria Él nos da. Y sobre el viejo hombre y su altivez, y para reflejarlo solo a Él.
que la victoria Él nos da. Es un viejo hombre, su altivez es para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo, ¿por qué? Porque la victoria Él nos da. Es un viejo hombre, su altivez para reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo. Y solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Y porque la victoria Él nos da. Y sobre mi hombre su altivez. Y para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Y porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Y para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Y para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Para reflejarnos solo. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Para reflejarnos solo a Él. Por eso danzo en gratitud. Y porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Y para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Y sobre viejo hombre su altivez. Para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez, para reflejarlo solo. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez, para reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo. Y solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre mi hombre su altivez. Para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre su altivez. Y para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Y sobre viejo hombre su altivez. Para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en porque la victoria Él nos da. Es sobre viejo hombre y su altivez. Para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud. Porque la victoria Él nos da. Sobre viejo hombre y su altivez. Para reflejarlo.
reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo. Y solo a Él. ¡Aleluya! El plan de Dios para reconocer a
En los días de la voz del séptimo ángel oímos el clamor de medianoche. De aquí el esposo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo de David, el Mesías. Cristo es el misterio de Dios revelado, es la revelación de los siete cielos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cristo es el misterio de Dios revelado, es la revelación de los siete cielos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es Jesucristo, es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y si el mundo le añadiere, Dios traerá sobre las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Volvemos a desenvolver el plan de Dios para reconocer al Mesías. En los días de la voz del séptimo ángel oímos el clamor de medianoche. He aquí el esposo, el hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo de David, el Mesías. Cristo es el misterio de Dios revelado, es la revelación de los siete sellos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cristo es el misterio de Dios revelado, es la revelación de los siete sellos. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Oh, es Jesucristo, es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y si alguno le añadiere, Dios traerá sobre las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Jesucristo es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y si alguno le añadiere, Dios traerá sobre las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es Jesucristo, es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y si alguno le añadiere, Dios traerá sobre las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Oh, es Jesucristo, es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y si alguno le añadiere, Dios traerá sobre las plagas escritas en el libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es Jesucristo, es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y si alguno le añadiere, Dios traerá sobre las plagas escritas.
piedras en el libro. Y si alguno le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es Jesucristo, es el Mesías, el que testifica esto. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Querían cantar poseyendo, pueden pasar. Aleluya. Thank you.
siete truenos están impartiendo. Fe de rato a la novia, ya de misericordia para este mundo, por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra a nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación del juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación del juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina va así, rechazó las siete voces del rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al rey fue escogida, por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Las siete voces del rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al rey fue escogida, por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado. Abierto su palabra, como él lo prometió, siete truenos están impartiendo, fe de rato a la novia, ya no hay misericordia para este mundo, por rechazar caminar en la luz, solo queda una salida, la palabra a nuestro corazón. Juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero rechazado las siete voces del rey. La reina va así, rechazó las siete voces del rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas
para tomar su lugar. Y la que arado al rey fue escogida, por eso es de Jehová reina. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado.